informe especial. Un hondureño ha sido capturado en Nicaragua por la Interpol. Él tenía alerta roja por asesinato. Ha sido detenido y ya lo han enviado al país. Se encuentra en Olanchito. Roder Acosta, adelante con los detalles. Muchas gracias, compañeros televidentes de HCH Televisión Digital. Sí, efectivamente, este hecho ocurrido el pasado 13 de febrero del año 2015, a eso de las 3 de la tarde, frente a un campo, perdió la vida en la comunidad del Carril un ciudadano, y hasta este momento esta persona ha sido capturada en Nicaragua y ha sido trasladada por la Interpol hasta la jefatura número 18 de la policía. El nombre del detenido hasta este momento es Jarek Fabricio Puerto Martínez, es el nombre de la persona que ha sido detenida y trasladada hasta este sector. La persona que en su momento falleció era Alan Escobar. Seguidamente, una vez que ha sido trasladado, a raíz del trabajo policial, manifiestan que será puesto a la orden de los juzgados para determinar. Hay que decir también que esta persona en el año 2018 se presentó con su apoderado legal a los juzgados de esta ciudad de Olanchito y posteriormente pues se hizo otro procedimiento, el cual él salió libre en su momento. Hoy las autoridades allá, bajo una orden de captura por los juzgados de esta ciudad de Olanchito, lograron la detención de él y ha sido trasladado. Estaremos al pendiente de la información que brinde la policía preventiva, la DPI y la misma Interpol para así poder darle a conocer a la población hondureña referente al traslado de esta persona que es originaria de acá del sector de los campos bananeros. Si no hay alguna consulta, yo regreso con ustedes a través de la señal de HCH Televisión Digital.